Nos encontramos en la Fiorentina, una heladería mítica de Sevilla, con Joaquín Liria, que es el creador de los primeros helados con aceite de oliva, y nos va a explicar toda la variedad que tiene en su heladería. ¿Cuáles fueron los primeros helados con aceite de oliva? Bueno, en principio, los primeros helados de aceite de oliva que hice fue del helado de pestiño, de torrija, la torta de aceite, el dulce de polvorón o el piñonate. Todos ellos son de origen árabe, dulces emblemáticos de la ciudad y que yo trasladé al mundo del helado. Por excelencia, el helado de aceite de oliva no hace falta prácticamente añadirle nada más, sino sustituir las grasas saturadas de la leche o de la nata por una insaturada que es la que nos aporta el aceite de oliva, haciendo este helado el más saludable del mundo. Y aquí vemos que tiene toda una selección. Vamos a probar uno de chocolate con flor de azahar. ¿Y qué más? Ese lo he hecho con chocolate, con cacao, sí. Una crema de cacao con naranja amarga sevillana. Sí. Y la otra crema es una crema de azahar. Bueno, como ciudad emblemática de... Aquí tenemos a un embajador impresionante, increíble de esta ciudad, Alejandro Rojas este Marco, que fue alcalde de la ciudad. Que quite el aparato ese que está. Que no se quita. Bueno, esto es improvisado, no está preparado. Bueno, está no para nada. Esa es mi hermana. Han ensayado durante 10 días. Pero nos alegramos. Muchas gracias por colaborar desde Paroleca.com, desde Informa, Alfredo Muñiz.